Bueno, es una bendición para nosotros esta mañana tener a Rodney Fernández compartiendo con nosotros la palabra. It's a blessing for us today to have Rodney Fernández share the word with us. Y antes de comience, queremos orar y bendecirlo a él y que el Señor le dé esa libertad para compartir lo que le ha dado y ha preparado en estos días para nosotros. And before we start, we want to pray for him that he would be able to share with us what God has given him. Señor, te damos gracias por nuestro hermano Rodney, Señor. Lord, we thank you for our brother Rodney. Gracias que él es alguien que te busca a ti. Thank you because he is a person who searches you. Gracias que él busca de tu palabra. Thank you because he searches in your word. Y gracias que él lo ha hecho en estos últimos días. Ha buscado y te ha pedido palabra para compartir con nosotros en este día. And thank you because he's been doing that the last few days. He asks you for a word to share. Y Señor, pedimos esta mañana que tu espíritu caiga sobre él en una forma muy especial. And Lord, this morning we ask that your spirit would come upon him in a special way. En una unción especial para compartir aquello que has puesto en su corazón. A special anointing so that he can share what you've placed in his heart. Y que cuando él abra su boca, salga esa palabra ungida que tú le has puesto ahí en su corazón. So that when he opens his mouth, the anointed word might come out. Bendícenos a nosotros también los que vamos a estar recibiendo tu palabra este día. Prepara nuestros corazones. And Lord, please bless those of us who will be receiving the word. Prepare our hearts. Suaviza nuestros corazones. Soften our hearts. Que sea tierra fértil para recibir la palabra que tú vas a compartir con nosotros en este día. That they might be fertile ground to receive the blessing you're about to give us. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Amén. Amén. Buenos días a todos. Good morning. Como siempre, para mí es un honor poder compartir la palabra en este lugar. As always, it's an honor for me to be able to share the word with you in this place. Y como decía Ed, he estado durante estos días buscando en el Señor. And as Ed just said, these last few days I've been searching and asking the Lord. Y creo que Él me dio una palabra para todos nosotros el día de hoy. And I believe he gave me a word for all of us here today. Primeramente quiero decirles que me enseñó a mí. First, I want to tell you that God taught me. Me ha estado enseñando. He has been teaching me. Me ha estado exhortando. He has been calling me. Y me ha estado fortaleciendo. And he's been strengthening me. Y que me gustaría, o le pido al Señor, que conforme estudiamos los pasajes de la palabra del Señor, and I ask the Lord that as we study his word today, también suceda lo mismo con ustedes. I hope that these same things would happen to you. Yo creo que la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es un libro profético. I believe that the Bible, from Genesis all the way to Revelations, is a prophetic book. Todo lo que habla la Biblia son temas proféticos. Everything that the Bible mentions is prophetic. Y yo quisiera que usted no le tenga temor a esta palabra. And I don't want you to be afraid of it. Porque muchas veces es un término que ha sido mal empleado. Because that word is often misused. Mal usado. It's not used correctly. Abusado. People abuse of it. Y entonces la gente le tiene temor a esto. So people are afraid of it. Pero yo quisiera que hoy comencemos a vencer nuestros temores. But I'd like us to conquer our fears today. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios nos ha hablado de manera profética. From Genesis all the way to Revelations, God has spoken in a prophetic way. Si usted quiere imaginarse que es una palabra profética, to try to imagine what a prophetic word is, lo mejor que usted se imagine que, o la mejor manera que se puede ilustrar esto es con un puente. The best way to visualize what a prophetic word is a bridge. Sí, un puente. A bridge. Lo que el Señor nos habla a través de la palabra profética es, nos dice, ustedes están aquí hoy. What God is saying through a prophetic word is, today you are right here. Esta es su situación actual. This is your current situation. Pero yo quiero que usted esté así, como va a estar allá. But I want you to be like there, like you will be on the other side.
No sabemos cuánto tiempo nos va a tomar pasar de aquí allá. We don't know how long it'll take us to go from here to there. Puede ser que sean minutos. It might take a few minutes. Puede ser que sean instantes. Just a few instants. Puede ser que sean meses. It might be months. Pueden ser que sean años. It might even be years. Pero lo que el Señor ha establecido, ese puente para llegar hasta allá. But if God established that bridge for you to get there. No hay nada que lo destruya. Nothing can destroy that bridge. No hay arma atómica que destruya ese puente. There's no atomic weapon that could destroy that bridge. Lo que el Señor ha dicho sobre nosotros de cómo quiere vernos allá. The way God said we will be when we get there. Nosotros lo vamos a ver. We will see that. We will be like that. Como les digo, no sé si un día. Like I said, I don't know what day. Ahora que estamos en la era cibernética, nos gusta nada más tocar un botón y plin, ya, ¿verdad? Now in the modern age, we just like to click a button and everything's there. Pero muchas veces debemos pasar un proceso. But sometimes we need to go through a process. Debemos aprender. We need to learn. Para entonces cuando llegamos allá donde el Señor quiere vernos. So that when we get there where God wants us to be. Podamos entonces apreciar lo que Él ha hecho con nosotros. Then we'll be able to appreciate what He has done in our lives. Los procesos en nuestra vida, muchos son establecidos por el Señor. The processes that we go through in our lives, God establishes them. Y nos corresponde a nosotros aprender en los procesos. And it's our responsibility to learn through them. Y le tengo una buena noticia. And I have a good news for you. Cuando usted aprueba el proceso, when you go through this process and you do it well, y le dan una buena nota al final del otro lado del puente, ¿verdad? And you get a good grade when you get to the other side of the bridge. Viene otro proceso. Then there's a new process starting. Y puede ser que sea más difícil. It might even be more difficult than the one you just ended. Porque usted tiene que subir un escalón. Because you're going up another step. Y le tengo una noticia no tan buena. And I have another news that's not so good. Si usted está pasando el proceso. If you've been trying to get through this process. Y no logra graduarse. And you haven't been able to finish it, graduate. Ahí no hay adecuación curricular. You can't repeat the grade. Usted tiene que volver atrás. Actually, you have to repeat the grade. You have to start all the way from the beginning. Y comenzar de nuevo. Start all over again. Pero la misericordia de Dios es tan grande. But God's mercy is so great. Que Él nos acompaña en cada etapa del proceso. That He'll go with us every step of the way. Él no nos suelta. He won't abandon us. Entonces, con esto podemos, leía en estos días una frase de una autora muy importante. I read a phrase this week by an important author. Y decía que cuando nosotros vivimos un proceso, she said that when we go through a certain process, el dolor no es una opción. Pain is not an option. Pero sentirse miserable sí lo es. But you can decide to feel miserable if you want to. Podemos pasar el proceso. So pain isn't optional, but you can decide how you want to feel. We can go through this process. Con gozo. With joy. Con fe. With faith. Con la certeza de que vamos a ver lo que el Señor nos ha prometido. In the certainty that we will receive what God has promised us. O podemos sentirnos miserables. Or we can just feel miserable. Y no avanzar en el proceso. And not take steps to move forward. Y esto no es un balde de agua fría. And this isn't a bucket of cold water. Sino todo lo contrario. But it's the contrary. Lo que quiero impartir sobre ustedes. What I want to teach you today. Es que tengan fe. Is that you need to have faith. Estamos empezando un año. We're starting a new year. Pero debemos tener fe. And we need to have faith. Y vean que yo les dije impartir. I said that I wanted to teach something to you. Que es muy diferente a motivar. It's different than to motivate. Yo no soy motivador. I'm not a motivator. Soy un siervo de Dios. I'm a servant of God. Y los siervos de Dios impartimos. And the servants of God, we teach, we impart. No motivamos. We don't motivate. Porque si usted depende de sus emociones, because if you just depend on your own emotions, está frito. You're in trouble. Usted tiene que tener fe. You need to have faith. Porque muchas veces
Su fe es lo único que lo motiva a seguir adelante. Because often your faith is the only thing that'll get you going and move you forward. Puede sentirse usted muy mal. You might feel bad. Puede sentirse, como decimos en español, 3 grados bajo perro. You might feel real bad. Pero si usted tiene fe, but if you have faith, usted sigue avanzando. And you keep moving forward, puede ser que usted no avance caminando. You might not be able to walk forward. Puede ser que usted no avance trotando. You may not be jogging forward. Puede ser que usted va gateando apenas. You might be just crawling forward. Puede ser que usted apenas le dan las fuerzas para avanzar un paso. You might only be able to take one step. Pero avanzó. But you moved forward. No se quedó en el mismo lugar. You're not static. Y hoy el Señor nos quiere impartir sobre nosotros, impartir esa fe para que nosotros avancemos. So today God wants to give us that faith so that we can move forward. Si vemos la situación macroeconómica, por lo menos en nuestro país, if we see the macroeconomical situation in our country, no es nada halagüeña. It's not really nice. No es confortable. It's not very comfortable situation we're in. Pero nosotros no dependemos del gobierno. But we don't depend on our government. Nosotros dependemos del Señor Todopoderoso. We depend on the all-powerful God. Si vemos una situación como la que va a vivir Estados Unidos, if we see the situation that the U.S. is going through, que tienen que tomar una decisión del nuevo presidente, they'll be choosing a new president this next year. Es una situación difícil. It's a very difficult situation. Tenemos una persona radical de un lado, you have a very radical person on one side, y del otro lado otra persona que no es muy de fiar. And on the other side is someone that you can't really trust. Entonces, ¿por quién van a votar? Who are you going to vote for? Tienen que pedirle dirección al Señor. You need to ask God to guide you. Porque Estados Unidos sigue manteniendo su poderío a nivel mundial. Because the U.S. is still an international power. Entonces es importante que sepamos quién la va a gobernar. So we need to know who's going to govern the U.S. Entonces vemos que la situación externa, so we can see that the external situation that we're in, our circumstances, lo que trae sobre nosotros, what it brings on to us, es dudas, it brings doubts, temor, fear, para que nosotros no actuemos, so that we won't act, we won't take steps, y que nosotros nos escondamos. It makes us want to hide. El temor, fear, nos lleva a escondernos. Makes us hide. La inseguridad, insecurity, produce temor, produces fear. Y el temor, and fear, nos lleva a escondernos. Makes us want to hide. Y no actuar, and if we don't act, como el Señor desea que actuemos, if we don't act the way God wants us to act. Vamos a estudiar en la palabra, nos vamos a basar solamente en 2 capítulos. Today we're going to read 2 chapters in the Bible. Del Antiguo Testamento. The Old Testament. Yo no sé si ustedes lo saben. I don't know if you know. Pero el Antiguo Testamento, but the Old Testament, sigue vigente el día de hoy. Is still in effect nowadays. La Biblia que yo uso, the Bible I have and I use, va de Génesis a Apocalipsis. It goes from Genesis all the way to Revelations. No va de Mateo a Apocalipsis. It doesn't go from Matthew to Revelations. La Biblia que yo creo, the Bible I believe in, va de Génesis a Apocalipsis. It goes all the way from Genesis to Revelations. Muchas veces leemos el Antiguo Testamento, often when we read the Old Testament, como cosas que pasaron. We read it as things that happened in the past. Como cosas que fueron solamente para el pueblo de Israel. Things that only applied to the people of Israel. Pero yo vengo a decirle a usted algo hoy. But I need to tell you something today. Despierte. Wake up. Despierte. Wake up. Es tiempo de despertar. It's time to wake up. El Antiguo Testamento sigue vigente. The Old Testament is still in effect. No es solamente los pasajes que nos gustan de Isaías. Not only the nice passages from Isaiah that we like. O de los Salmos. Or the Psalms. O de Joel. Or Joel. Y que cantamos todos esos pasajes. We sing many of these passages. Pero el Antiguo Testamento nos enseña el día de hoy. But the Old Testament can teach us what we need to do today. Nos exhorta. It exhorts us.
y nos reconforta. And it comforts us. Vamos a ir al libro de Jueces, capítulo 6. So we're going to read in the book of Judges, chapter 6. Y vamos a leer una historia que tal vez usted ya la ha leído varias veces. We're going to read a story, you've probably read it before a few times. Que es la historia de Gedeón. It's the story of Gideon. ¿Lo tienen? You got it? Si no tienen Biblias, atrás hay un grupo de Biblias que lo pueden ir a tomar alguna y para que nos sigan en la lectura. If you don't have a Bible, we have some at the back. Jueces 6. Judges chapter 6. Dice el verso 1: Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. The Israelites did evil in the eyes of the Lord, and for 7 years he gave them into the hands of the Midianites. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Because the power of Midian was so oppressive, the Israelites prepared shelters for themselves in mountain clefts, caves, and strongholds. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, whenever the Israelites planted their crops, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, the Midianites, Amalekites, and other eastern people invaded the country. Subían y los atacaban. They camped on the lands and attacked them. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra. They ruined the crops. Hasta llegar a Gaza. All the way to Gaza. Y no dejaban qué comer en Israel. And they did not spare anything living in Israel. Ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Neither sheep, nor cattle, nor donkeys. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. They came up with their livestock and their tents like swarms of locusts. Ellos y sus camellos eran innumerables. It was impossible to count them or their camels. Así venían a la tierra para devastarla. They invaded the land to ravage it. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián y los hijos de Israel clamaron al Señor. Midian so impoverished Israel that they cried out to the Lord for help. Vamos a estudiar un poquito estos pasajes. So let's go over this passage. Los madianitas y los amalecitas eran enemigos de Israel y habitaban a un costado del río Jordán. The Midianites and the Amalekites were enemies of Israel and they lived on the other side of the Jordan. Y los israelitas lo que hicieron, en lugar de tomar en ese momento la decisión de luchar en contra de los madianitas, and the Israelites, instead of taking the step and battling against the Midianites, subían a las cuevas y a las cavernas y se escondían. They went up into the mountains and they hid in the caves. Todo lo que ellos producían, everything that Israel produced, no podían consumirlo. They couldn't keep it for themselves. Vean qué interesante que dice la palabra que los madianitas llegaban y no era que les robaban el botín, sino que lo destruían para que los hijos de Israel no pudieran disfrutarlo. It's interesting what we just read. The Midianites, it wasn't that they would come and steal the food and eat it themselves. They would come and destroy the crop so no one could use it. Lo que ellos querían era nada más causar el daño al pueblo de Israel. They simply wanted to hurt Israel. Y vean qué interesante que también dice que ellos hacían que Israel cada día fuera más empobrecido. And it's interesting, the word tells us that every day Israel was more poor, was poor. Ellos se empobrecían cada día. They were poor every day. Y aquí vemos varias enseñanzas. And we can learn a few things from this. Yo creo que usted tal vez está diciendo, ah, pero es que los hijos de Israel eran unos cabezones. You're probably thinking, well, the children of Israel, they wouldn't pay attention to what God told them. Yo creo que 2,000 y algo años después, nosotros seguimos siendo cabezones. I believe that 2,000 some years later, we do exactly the same thing. We don't obey what God tells us to do. Vean qué interesante y
La palabra profética, cuando exhorta, lo hace con amor, con el deseo de que haya una redención. When a prophetic word challenges us to do something, there's always a promise of redemption, of mercy. El pueblo de Israel dice, comienza el pasaje diciendo que había hecho lo malo. The passage starts by saying that the people of Israel had disobeyed God. Entonces fueron y se escondieron. So that's why they went and hid. ¿Cuántos de nosotros, con intención o sin intención, hacemos lo malo? How many of us do evil, if we mean to do it or not? Amén. Yo si pudiera levanto los pies también, pero me caigo. I need to raise both hands and my feet if I could. Enseñanza número uno. So the first thing we're going to learn today. Si hace lo malo, if you do evil, no se esconda. Don't hide. Venga delante del Señor. Come before the Lord. Preséntese delante del Señor. Present yourself to the Lord. Él va a desear perdonarlo. He wants to forgive you. Pero si usted va y se esconde en la cueva, but if you go hide in a cave, él va a esperar hasta que usted salga de la cueva y venga a la presencia de él. He's simply going to wait for you to come out of that cave. Y la otra enseñanza es que en la cueva, and the second thing we can learn is that when you're in the cave, se incrementan los temores. Your fear will increase. El pueblo de Israel ya no quería ni siquiera ir a sembrar. The people of Israel were afraid of planting. Escondía su ganado, escondía sus ovejas. They would hide their cattle, their sheep. Porque le temía a los amalecitas. Because they were afraid of the Amalekites. Ellos decían, en cualquier momento vienen y se llevan todo, destruyen todo. They were thinking, at any moment they can come and steal everything and destroy everything I have. Y eso me enseña otra cosa también. And that teaches me something else. ¿Cuántos en alguna ocasión hemos sentido que hemos dado todo nuestro esfuerzo, hemos hecho lo mejor y no hemos podido ver los frutos? How many of us have felt that we give our best effort, or we use all our resources, and we can't produce any fruit? Ahí yo tendría que pararme de manos también. I need to raise my hands and my legs as well. No deje que el temor le robe la fe. Don't let fear steal your faith. No se esconda en una cueva. Don't hide in a cave. Y espero que mientras yo sigo avanzando en el sermón, and I hope that as we continue preaching the sermon, el Señor comience a mostrarle a usted cuáles son sus temores. I pray that the Lord will show each one of you what your fear is. ¿Cuáles son las cuevas que usted ha creado? What caves have you made? Porque a veces tenemos cuevas, because sometimes we have caves, que son chiquiticas, really small caves, que esas nos escondemos ahí medio, nos acomodamos, we kind of squeeze into them. Y tenemos cavernas. But then we have some caverns. Que ahí es donde los temores son más grandes. We have bigger fears in there. Ahí donde hay más oscuridad. That's where we have more darkness. Y nos quedamos ahí. And we stay in these caverns. Y como somos seres humanos, and because we're human beings, muchas veces nos sentimos confortables en las cuevas. We often feel comfortable in these caves. Y en las cavernas. And these caverns. Y hoy el Señor quiere sacudirnos la cueva. But today God wants to shake your cave. Hoy el Señor quiere sacudirnos la caverna. Lord wants to shake our caverns. Y quiere decirnos, salgan a la luz, hijitos míos. And he's telling you to come out to the es light, tiempo my children. De que salgan a la luz y dejen de estar en la oscuridad. It's time for you to come out into the light and leave the darkness. Vea lo que dice el pasaje, que los israelitas clamaron al Señor y el Señor escuchó su clamor, dice la palabra. Amén. The passage said that the Israelites called out to the Lord and the Lord answered. Dice, el verso 7, cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas. It says in verse 7, when the Israelites cried out to the Lord because of Midian, he sent them a prophet. Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel. And the prophet said, this is what the Lord, the God of Israel, says. Yo os hice salir de Egipto. I brought you up out of Egypt. Y os saqué de la casa de servidumbre. Out of the land of slavery. Os libré de mano de los egipcios. I rescued you from the hand of the Egyptians. Y de mano de todos los que os afligieron.
And I delivered you from the hand of all your oppressors. A los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. I drove them out before you and gave you their land. Y os dije. And I said to you. Yo soy Jehová vuestro Dios. I am the Lord your God. No temáis a los dioses de los amorreos. Do not worship the gods of the Amorites. En cuya tierra habitáis. In whose land you live. Pero no habéis obedecido mi voz. But you have not listened to me. Lo que vemos en este pasaje es que lo primero que hace el profeta es recordarle al pueblo la fidelidad de Dios. What we can see here is that the first thing the prophet did was remind the people of God's faithfulness. Le recuerda la grandeza de Dios. He reminds them of God's greatness. Les dice, acuérdense cuando yo los saqué del pueblo de los egipcios. God says, remember when I brought you out of Egypt. Y los saqué de casa de servidumbre. And I brought you out from under your oppressors. Y los libré de las manos de los egipcios. I freed you from the hands of the Egyptians. Y si eso no fuera suficiente, los libré de la mano de todos los que los afligieron. And if that weren't enough, I freed you from all the people who tried to oppress you. Si estás viviendo una aflicción, el Señor quiere sacarte. If you're being oppressed in any way, God wants to take you out from under that oppression. Y dice el verso 11, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Verse 11 says, the angel of the Lord came and sat down under the oak in Ophrah that belonged to Joash the Abiezrite, where his son Gideon was threshing wheat in a winepress to keep it from the Midianites. Según los entendidos, un trigo nunca se debe sacudir en un lagar. We understand that you should not thresh wheat in a winepress. Porque el polvo que suelta, because the powder that happens, that's released when lo you puede thresh, asfixiar. It can asphyxiate you. Pero Gedeón se la jugaba. But Gideon somehow managed. Prefería jugarse el riesgo de morir ahogado. He preferred to take on that risk of dying from asphyxiation. A que los madianitas le robaran su provisión. Then allowing the Midianites to steal his wheat. Y en eso se le apareció el ángel del Señor. And as he was doing that, the angel of the Lord appeared. Y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. 12. And in verse 12, the angel appeared to Gideon and said, the Lord is with you, mighty warrior. Hoy yo vengo a decirles a ustedes, pueblo del Señor, el Señor está con usted, esforzados y valientes. Today I'm going to tell you, people of God, that the Lord is with you, mighty warriors. Y Gedeón le respondió. And Gideon answered. Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo? No nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Pardon me, my lord, Gideon replied, but if the Lord is with us, why has all this happened to us? Where are all his wonders that our ancestors told us about when they said, did not the Lord bring us out of Egypt? But now the Lord has abandoned us and given us into the hands of Midian. Otra enseñanza que yo puedo sacar de este pasaje. Here's something else we can learn from this passage. El temor nos hace sentirnos desamparados. Fear makes us feel like we're abandoned. Nos hace sentirnos abandonados. It makes us feel as if we've been abandoned. Y mirándolo Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? The Lord turned to him and said, go in the strength you have and save Israel out of Midian's hands. Am I not sending you? Entonces le respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Pardon me, my Lord, Gideon replied, but how can I save Israel? My clan is the weakest in Manasseh, and I am the least in my family. Y aquí vemos cómo el enemigo repite un patrón que no lo cambia.
Here we can see a pattern the enemy likes to use, and he hasn't changed it. Siempre con el temor. He always starts with fear. Produce culpa. And that produces guilt in this case. Y la culpa. And guilt. Nos hace sentirnos. Makes us feel. Pequeños. Small. Inservible. Useless. De los peor que somos. We feel like we're the worst of people. Y puede ser que sea cierto. That might be true. Pero ungidos por el Señor podemos hacer grandes proezas. But if we're anointed by the Lord, we can do great things. Enviados por el Señor podemos hacer grandes cosas. When the Lord sends us, we can do Pero great no things. Pero no podemos permitir que la culpa nos robe ese anhelo de hacer la voluntad de Dios. But we can't let guilt keep us from doing what God has called us no to do. No podemos sentirnos pequeños porque el Señor ha depositado su unción sobre nosotros y en nuestras vidas. We shouldn't feel small because God has placed His anointing on us, on our lives. ¿Verdad lo que Él dice? Yo era de Manasés, una tribu chiquititilla, y de las 12 de Israel, una ni se veía. Look at what Gideon says. I'm from the tribe of Manasseh. I'm the smallest tribe. You can barely even see us. Y tras de eso soy el cumiche, soy el menor. ¿Yo qué? And on top of that, I'm the youngest of my family. Mande el primogénito, ese sí le toca, no a mí. Send the firstborn of the family, not me. ¿Por qué yo? Why me? Pero el Señor le plació escoger a Gedeón. But the Lord decided to choose Gideon. Así como a Él le ha placido escogerte a ti. Just like He decided to choose you. Así como Él los trajo el día de hoy aquí a ustedes. Just like He brought all of you here today. Hemos estado orando y hoy en la mañana hicimos una oración y le dijimos, Señor, trae la gente que debe estar el día de hoy aquí. We've been praying for today, and this morning we were praying, Lord, bring all the people that you want them to be Entonces, here. Si usted está aquí, este mensaje es para usted. So if you're here, it's because this message is for you. No esté pensando, qué lástima que no vino fulanito, y le hubiera caído muy bien, ¿verdad? Don't think, oh, too bad so-and-so isn't here. He really needed to listen to this. Este mensaje es para usted. This message is for you. Le dice, el verso 16, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Verse 16, the Lord answered, I will be with you, and you will strike down all the Midianites, leaving none alive. Y entonces Gedeón le plantea al ángel del Señor una serie de pruebas. After this, Gideon sets some challenges to the Lord. Lo puede leer usted del capítulo 17 hasta el 24. You can read it from verse 17 to 24. Esos pasajes en nuestra vida, en la mía y en la de mi familia. These verses are important for my life and the life of my family. El Señor nos ha enseñado a usarlos para cuando debemos tomar una decisión muy importante. The Lord has taught us how to use these verses when we need to make an important decision. Le ponemos una prueba al Señor. We challenge God. No los voy a leer, el tiempo está avanzando muy rápido, pero Gedeón le dice, Señor, haz algo diferente. I'm not going to read the verses now because we're running out of time, but Gideon says, Lord, I want you to do something different. Voy a poner un vello, una bellota, y si está la bellota húmeda y todo lo alrededor seco, voy a entender que eres tú. I'm going to place a sponge outside, and if it's in the morning, it's wet, and everything else is dry, I'll know that you have spoken this to me. Y el Señor lo hace. And the Lord did that. Pero Gedeón todavía no estaba claro. But Gideon still didn't understand completely. Y entonces le dice, Señor, ahora lo voy a hacer al revés, que todo lo demás esté mojado y que la bellota esté seca. So Gideon says, well, no, now Lord, do it the other way around. I want the sponge to be dry, and I want all the ground to be wet. Y el Señor lo vuelve a hacer. And the Lord again did that. Para confirmarle a Gedeón que él había sido el escogido por él. Because he wanted to confirm to Gideon that he was actually the one that God had chosen. Y entonces el Señor le plantea a Gedeón que vaya y destruya el altar de Baal y el altar de Acera que estaban en la casa de su padre. So the Lord tells Gideon to go and destroy the two altars, the altar to Baal and the Asherah pole. Y entonces Gedeón lo hace en la noche. So Gideon does it at night. Y con la madera de esos dos altares, sacrifica un toro conforme el ángel le había dicho. And with the wood that he'd broken up, he used that to sacrifice a bull to the Lord. Y destruye el altar a Baal.
Doing that, he destroyed the altar to Baal. Aquí el Señor lo que me enseña es que si usted quiere un cambio en su vida natural y espiritual, here what God is teaching us is that if you want something to change in your life, either the natural or the spiritual, todo comienza por casa. It all starts at home. Es muy fácil criticar lo de afuera. It's easy to criticize things that happen outside. Y juzgar lo de afuera. And to judge people outside. Comencemos por casa. But let's start at home with yourself. Queremos que el Señor nos use. Do you want God to use you? Yo sí. I do. No sé usted. I don't know about you. Comencemos por casa. But let's start with ourselves at home. ¿Cuáles son esos altares que hemos levantado? What altars have we raised up? Puede ser su profesión. It might be your own profession, your career. Su trabajo. Your job. Su negocio. Your business. Su familia. Your family. Son altares. Those can be altars. Les pregunto, yo no sé, no lo puedo decir, pero el Señor que les está hablando a ustedes deben de evaluarse. I can't tell you what altars you have, but God can tell you. God can evaluate you. Dice la palabra que cuando al día siguiente se dan cuenta, en el verso 30 del capítulo 6, le piden al padre de Geón que lo saque, dice, saca a tu hijo para que muera porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. When they realize what Gideon has done, a crowd comes to Gideon's house and says to Gideon's father, bring out your son, he must die because he has broken down Baal's altar. Y el papá de Geón, Ojoad, le respondió a ellos diciendo, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? And Joash, Gideon's father, answers them, are you going to plead Baal's case? Are you trying to save him? Y le dice, si es un Dios, que contienda por sí mismo contra el que derribó su altar. He says, if Baal is really a god, then he can defend himself from someone who breaks down his altar. Y en aquel momento el Señor le cambió el nombre a Gedeón y lo llamó Jerobaal. And at that moment God changed Gideon's name to Jerubbaal. Que significa contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. Which means may Baal contend with him because he knocked down the altar. Pero todo esto lo que hizo Gedeón alertó a sus enemigos. What Gideon did, one thing that happened is that he alerted all the enemies. Y entonces se juntaron para sitiarlo a él. All the enemies realized what was happening and so they joined together to attack him. Entonces Gedeón tomó una decisión que fue clamar al Señor. So Gideon decided to call out to the Lord for help. Dice el verso 34, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y cuando éste tocó el chofar, el cuerno del carnero, los abierecitas se juntaron con él. Then the Spirit of the Lord came on Gideon and he blew a trumpet, a shofar, summoning the Abiezrites to follow him. Y envió mensajeros por todo Manasés y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón, a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. He sent messengers throughout Manasseh, calling them to arms, and also to Asher, Zebulon, and Naphtali. So they too went up to meet him. Y quiero presentarles algo. I want to show you something. Gedeón usó un instrumento como este. Gideon used an instrument similar to this. Esto se llama shofar. This is called a shofar. O cuerno de carnero. Or a horn. A ram's horn. Gracias. Eso fue lo que él sonó. That was the instrument he used. Y cuando él lo sonó, dice que todos los pueblos que estaban cercanos a él, que eran afines a él, lo escucharon y vinieron hacia él. And when he blew the shofar, all the people around him, all his allies came to help him. Lo que nos enseña el Señor en su palabra es que cuando sonamos el shofar, hay una convocatoria. What this means is that when we blow the shofar, it's because we're calling people together. Cuando todos los que tienen un oído espiritual lo escuchan, pueden venir y entonces dicen, oh, ahí está pasando algo. People who have a spiritual ear can hear this and say, oh, something's happening there. Y así como los afines dicen, ahí está pasando algo. And just like the allies could hear it and say, something's happening. Los enemigos también dicen, oiga.
the enemy can also hear it. Pele el ojo. Something's happening. Algo va a pasar. Something is going to happen. Something is going to happen. Algo va a pasar. Gedeón lo sonó así. He blew it like this. Algo va a pasar. Something is going to happen. Algo va a pasar. Something is going to happen. El enemigo sabe que nosotros ya estamos alerta. The enemy knows that we're alert. El enemigo sabe que no queremos seguir viviendo en una cueva. The enemy knows we don't want to live in a cave. El enemigo sabe que ya nosotros vamos a venir y vamos a tomar la victoria. The enemy knows we are coming and we're coming for victory. Amén. Pues tienen miedo o no han entendido. You're either afraid or you didn't understand what just happened. El Señor algo va a hacer. The Lord is going to do something. Algo va a pasar. Something is going to happen. El carnero como tal, el cuerno de carnero es un instrumento nada más. The ram's horn it's just an instrument. Nosotros no podemos idolatrarlo. We can't turn it into an idol. Pero dice la palabra que el Señor ungió a Gedeón, ¿verdad? But y entonces Gedeón ungido por el Señor sonó el chofar y algo pasó en las huestes espirituales. But the word tells us that God anointed Gideon and through that anointing he blew the shofar y and something happened hoy in the heavens. Nos está ungiendo para que sonemos el chofar. Amén. Today God is anointing us to blow the shofar. Something is going to happen. El enemigo sabe que algo está sucediendo. The enemy knows that something's happening. Los amalecitas sabían que algo estaba pasando. The Amalekites knew that something was happening. Entonces, todo lo que les voy a decir está en el capítulo 7. Everything I'm about to tell you is in chapter 7 of Judges. Pero voy a contárselos para avanzar más rápido. But I'm just going to tell you a bit. We're not going to read it so we can go by faster. Dice la palabra que el tamaño del ejército de los enemigos era por lo menos 100,000 hombres. The word tells us that the enemy's army was of at least 100,000 men. Que los camellos que ellos tenían eran incontables como la arena. You couldn't even count the camels that were there. It was like trying to count sand. Y dice la palabra que el ejército de Israel era de apenas 20,000 hombres. But the word tells us that the army of Israel only had 20,000 men. 20,000 contra 100,000. 20,000 against 100,000. Poquillo desproporcionado. It's not a fair game, isn't it? Okay. Y aún así el Señor le dice a Gedeón, Gedeón, ya usted aprendió a escuchar mi voz. But the Lord said to Gideon, okay, Gideon, you've already learned how to hear my voice. Con las pruebas que le he dado, le he demostrado que yo estoy con usted. I've challenged you and you've proved that you're with me. Con las pruebas que le he dado, le he demostrado que mi unción está sobre usted. I've challenged you and you've proved that my anointing is on you. Entonces necesito que le haga un anuncio al pueblo de Israel. So I need you to tell the people of Israel. De los 20,000 que están con usted, dígale que los que tienen miedo o no creen en lo que está sucediendo, que se vayan para su casa. Tell the army that of the 20,000 men, if any of you are afraid or don't believe in what's happening, go home. Y si usted lee en la palabra, se fueron como 12,000. If you read the word, about 12,000 people left. Sigue siendo una guerra injusta, ¿verdad? It's still an unfair battle. Disproportionate. Y tras de eso le dice el Señor a Gedeón, todavía son muchos ustedes los israelitas para que luchen contra los enemigos. On top of that, God says, you're still too many. Son demasiados ustedes. You are too many to fight against this enemy. Entonces van a escoger, le voy a decir, vayan al pozo, al arroyo y le voy a decir a cuáles usted va a seleccionar. So God said, go down to the stream and I'll tell you which man will fight. Y el Señor le dijo a Gedeón, los que toman el agua y lo traen hacia su boca y no se inclinan, son los que usted va a escoger. And the Lord said, you will choose the men who take water in the hand and bring it up to their mouths, not the men who lean down to the water. Hubo muchos que exactamente se fueron y dice que lamieron el agua como perros.
Many of them just threw themselves on the ground and lapped así like dice dogs. La Biblia, como perros. That's what it says. The word says, like dogs. Esas son las personas que ante la primera dificultad se quiebran. These are the people who collapse when they come up against their first obstacle. Con esto de Gedeón también la palabra del Señor nos enseña, aprenda de quien se rodea. In the story of Gideon, we can learn that it's important to decide who you're going to be around. No todos en su armada van a ir al mismo paso que usted. Not everyone in your army can work at the same speed you work. Entonces usted tiene que seleccionar con quién se rodea usted. So you need to choose what people are going to be around you. Y el Señor le dice a Gedeón, solo los que toman el agua en la mano y la traen hacia su boca y se quedan de pie, esos son los que se van a quedar con usted. So the Lord says, only the men who pick up water in their hands and bring it up to their mouth, remaining standing, only those men will fight. La característica que yo veo en este tipo de soldados es que ellos no se doblegan fácilmente, sino que se mantienen en pie. What I can see in this type of soldier is that they don't easily bow down to others. They stand firm. A pesar de que estando en pie podían haber sido vistos por los amalecitas. Even though by being standing up, they would be more visible to the enemy. O sea, que pudieron haber muerto porque eran de fácil vista para los amalecitas. They could have died because they were an easy target. Y aún así el Señor le dice a Gedeón, okay, está bien. Con 300 vamos a derrotar un ejército de 100,000. So God chose 300 men and God said, those are the men I'm going to use to defeat the enemy. Probabilidades de ocurrencia, ingenieros. What's the chance of success? The probability of success? Haga 300 entre 100,000 y le va a dar 0.000033. 300 divided by 100,000 is a very small number. El Señor nos quiere dar la victoria de la manera más ilógica posible. God wants to give us the victory in the most illogical way possible. Para que nosotros tengamos la certeza de que la victoria es de Él. So that we can be certain that He was the one who gave us victory. Que no es con nuestras fuerzas. We didn't do it in our own strength. Que no es por lo que hemos aprendido. It's not because of what we've learned. Que no es por lo capaces que somos. It's not because of how capable, strong we are. Ni por lo bien parecidos. Or how good looking we might be. Sino es por la unción de Él sobre nosotros. But it's because of God's anointing on us. Y el Señor escoge estos 300 hombres. So the Lord chose these 300 men. Y los 300 hombres, me imagino, comenzaron a afilar sus espadas. And these 300 men, I assume they started to sharpen their sus swords. Dagas. Their daggers. Se armaron su coraza. They set up their armor. Y Gedeón les dice, but señores, Gideon says, vamos para la guerra. And Gideon tells them, we're going to war. 300 contra 100,000. 300 against 100,000. Y todos me imagino que dijeron, ¡bien, vamos a la guerra! I imagine they all cheered saying, ¡yay, we're going to war! Y todos sacaron su espada, ¡vamos contra los amalecitas, vamos a matarlos! And they all got their swords ready and started to yell. Y les dice Gedeón, but Gideon says, pongan todas sus espadas ahí. Lay your swords down. Pues no vamos para la guerra, ¿sí? What do you mean, aren't we going to war? Pase cada uno por un chofar. Each one of you come by and pick up a shofar. Así lo dice la palabra. That's what the word says. Each one of you come by and pick up a shofar. Y dice que Gedeón hizo tres grupos de 100 cada uno. It says that Gideon divided the army in three groups of 100. Y les dijo a todos. And he told them. Van a hacer e imitar lo que yo hago. Do what I do. Un buen líder ese sirve de ejemplo para su pueblo. A good leader is a good example. He sets a good example to his people. El líder marca el paso. The leader needs to set the pace. El líder marca la pauta.
The leader needs to decide how they're going to tiene move. Visión. The leader has vision. El líder cree en las manifestaciones espirituales. The leader believes in spiritual manifestations. Más allá de las manifestaciones naturales. More than just natural manifestations. 300 hombres llevaban en una mano el chofar y en la otra una tea, una luz. 300 men carried in one hand a shofar and in the other hand a lamp. Y dice que el Señor, dice la palabra del Señor que Gedeón los ubicó en tres posiciones específicas. And the word of God tells us that Gideon set the three groups in three strategic places. Y les dijo, van a hacer lo que yo hago. And Gideon told them, you will do exactly as I do. Vamos al sonar el shofar al unísono, dice la palabra. It says, we're going to sound the shofar all at the same time. O sea, nadie se sale. Which means none of you can escape the anointing. Todos vamos a ir bajo la misma unción a tomar la victoria. Together, under the same anointing, we're going to take this victory. Y después de sonar el shofar, and after we all sound our shofars, vamos a gritar. We're going to yell. Por Jehová, for Jehovah, y por Gedeón, and for Gideon. Y dice la palabra que ellos lo hicieron. And the word says they did exactly that. Y dice que lo que oyeron los amalecitas fue un gran estruendo. And what the word says that the Amalekites heard this loud racket. Imagínese qué rico debe ser oír 300 shofarot sonando al mismo tiempo. Imagine what 300 shofars might sound like. Eso debe sonar como un terremoto, ¿verdad? Como la tierra retumbando, como que algo está pasando. It's should sound like an earthquake, like the earth is shaking, something's happening. Y cuando esos 300 shofarot estaban sonando, and as these 300 shofars were sounding, el enemigo se confundió tanto, the enemy became so confused, se aturdió tanto, they were so confused, que sacaban la espada, that they took out their swords, y se mataban entre ellos, and they started to kill each other. No tuvo que ir ninguno de los israelitas a sacar su espada. The Israelites didn't have to use a single sword. Lo que ellos tuvieron que hacer fue obedecer al Señor. All they did was obey God. Fue obedecer lo que el Señor les había dicho. They did what God told them to do. No tuvieron que hacer nada natural. They didn't have to do anything in the natural world. El enemigo no supo entender la estrategia del Señor. The enemy didn't understand the strategy God y was using. Y cuando el Señor usó los shofarot y sonaban los shofarot y se oían los 300 shofarot sonando. And when God used these 300 shofars sounding at the same time. Dice que se mataron entre ellos, todos. The word says that they killed each other. No quedó uno solo vivo. There wasn't a single one of them left alive. Y el enemigo que había venido a sitiar a Gedeón. And this was the enemy who was coming to attack Gideon. Que lo tenía, que era mayor en cantidad. They were much larger. Que era mayor en poderío. They were more powerful. Terminó vencido a los pies del Señor. But they were defeated at the feet of God. Y es lo que el Señor quiere hacer hoy en nuestras vidas. And this is what the Lord wants to do así today in our lives. Así el Señor quiere que comencemos este nuevo periodo, este nuevo año. So let's start our new year like no this. No creyendo en lo que vemos. Not believing in only the no things we can see. No creyendo en nuestra situación que nos rodea. Not only our circumstances. Creyendo en las promesas de Él. But believing God's promises. Porque así como Él le prometió a Gedeón que Él iba a dar la victoria sobre el enemigo, así nos la ha prometido a nosotros también. Because just like God promised victory to Gideon, He promised victory to us. He will give no us that victory. Lo cree. Yo sí lo creo y creo que no la va a dar. I believe He will give us that victory. Él lo que quiere es que nosotros creamos en su promesa. He wants us to believe His promises. Y que cuando escuchemos el sonido del shofar, no hay 300 aquí. And when we pero hear the shofar, we don't have 300 at the time. Que creamos que Dios va a hacer algo. But we need to believe that God will do something. Que el enemigo va a caer postrado. The enemy will have to bow down. Y resulta que entonces Gedeón pasó de ser el más pequeño de la población más pobre, el más rico, porque todo el ganado, toda la provisión, los camellos que eran del enemigo, fue de él. And Gideon went from being the poorest person in the family, from the poorest tribe, to being the richest person in Israel because he could keep a lot of the plunder.
Y esa es una promesa del Señor para nosotros. And that's a promise God has given us. Lo que el enemigo nos ha quitado, nos lo tiene que devolver. What the enemy has stolen, he has to give back. Pero con retribución. But he has to give back more no than what he stole. No es uno a uno. Ahí las matemáticas no funcionan. It's not a one-to-one thing. Tiene que darnos el ciento por uno. He has to give tiene us 100% more. Con recompensa. He has to give us back more. Porque esa es la promesa del Señor. Because that's what God promised. Y si usted cree que eso está en el Antiguo Testamento y no ha vuelto a pasar, yo quiero hacerle en dos minutos un resumen. And if you think this is only something that happened in the Old Testament, I want to give you a short summary. 5 de junio de 1967, hace menos de 50 años. The 5th of June, 1967, less than 50 years ago. Todo Siria y toda Arabia había sitiado a Israel. All Syria and all the Arab countries were surrounding Israel. Dios tiene un pacto con Israel. God has made a pact with Israel. ¿Por qué lo hizo con Israel? No sé. Why Israel? I don't know. Pero el pacto que él hizo, él lo mantiene. But he made a pact with Israel and he maintains that Dios pact. Es un Dios de pactos. God is a God of covenants, of pacts. Y él no rompe sus pactos. And he will not break his promises. ¿Puede leerlo en internet? You can read it online if you want. O como dicen los jóvenes ahora, Google it. Or you can just Google it. It's there. Y ahí lo va a encontrar. And you'll find it. Siria, solo Siria tenía el ejército de Siria 100,000 soldados. Only the Syrian army had 100,000 men. 1,000 tanques tenían en las fronteras de Israel. They had 1,000 war tanks on the frontier with 420 Israel. Aviones. 420 airplanes. El presidente de Siria, Asaf, el que murió, no el que está actualmente, bueno, el rey de Siria. The president, the ruler of Syria back then is not the current ruler. Dijo, vamos a borrar a Israel de la tierra. He said, we're going to erase Israel from the face of the earth. 5 de junio de 1967. 420 aviones que ninguno pudo despegar de la tierra. 420 airplanes and none of them could take off. Todos fueron destruidos. They were all destroyed. 1,000 tanques que ninguno pudo disparar una sola bala. 1,000 tanks and none of them could shoot a single bullet. Los dejaron abandonados. They abandoned their tanks and ran. Huyeron de los tanques los soldados sirios. The Syrian army ran from their tanks. Cuando entrevistaron a algunos, que lo puede buscar ahí en internet. When they interviewed some of these soldiers, you can find this online as well. Algunos dijeron. Some of them said. Las abejas se metían por la trompa del tanque y nos picaban, nos sacaron de los tanques. The bees would come in through the tank and would attack us. Hay una promesa en Deuteronomio, en Levíticos y en Números donde el Señor le dice a Israel que si es necesario lo defendería aún con las abejas. There's a phrase in Deuteronomy, Leviticus saying that if God has to, he'll defend Israel with bees. Y otros decían, nosotros no pudimos disparar porque tuvimos miedo. Some other soldiers were saying, we couldn't shoot because we were afraid. Veíamos un gigante que estaba en Israel. We could see a giant. Otros dijeron, Israel tenía un arma escondida. Some other people would say Israel had a hidden weapon. Hacía tal calor en los tanques que no podíamos ni ingresar a ellos. It was so hot in the tanks, we couldn't stay inside. Israel no disparó tampoco una bala. Israel didn't shoot bullets either. Contra los tanques. Against the tanks. Y los 1,000 tanques fueron abandonados. And all 1,000 tanks were abandoned. Y en el monte de Sion hubo un hombre que se llamó Ariel Sharon, que fue primer ministro de Israel. On Mount Zion there was a man, Ariel Sharon. He was the first prime minister of Israel. Y el 11 de junio él estaba en el monte de Sion, ahí con su uniforme del ejército. And on the 11th of June, he was standing on Mount Zion in his uniform, his army uniform. Y tenía un shofar en su mano. And he had a shofar y in anunciaba, his hand. El Señor nos ha dado la victoria. And he was saying, the Lord has given us victory.
Y les voy a contar algo muy interesante. I want to tell you something else. Los 1,000 tanques le fueron provistos a Siria por Rusia. These 1,000 tanks were given to Syria by Russia. Y una vez que Israel tomó todos los 1,000 tanques, and once Israel took all these tanks, se los vendió a Rusia. They sold them back to Russia. 20,000 millones de dólares le pagó Rusia por recuperar su armamento. $20 billion is what the Russian army spent to get their own tanks back. Dios nos da la victoria con retribución. God gives us victory and he gives us more Dios than just that. Dios nos da la victoria con una retribución. He gives us the plunder. Comienza a proclamar sobre este año que Dios te va a dar la victoria. So proclaim over this year that God Deja will give you victory. Deja de estar en la cueva. Stop hiding in the cave. Deja de estar en la caverna. Stop hiding in your cavern. Vamos a orar, pero antes de orar yo quiero que escuchemos el shofar. I want to pray, but before we pray, I want to hear the shofar once more. Aleluya, Dios nos va a dar la victoria. Dios nos va a dar la victoria. God de la manera más inusual, in the most de la manera way, en que usted menos la espera, in the way you de la manera en que it, implique menos esfuerzo para usted, in the way solo you have que to usted work deposite the least su fe en el Señor, just place your faith in God. Que usted deposite su fe y crea que usted es un ungido del place Señor. Your faith in God Dios ha and depositado la unción you. Sobre usted He's para que usted pueda conquistar. On you. Para que usted le ordene al enemigo, es tiempo de que me devuelvas. So y no me vas back a devolver uno a uno. Me tienes que dar la retribución. And not only one to one, you will y give así back more than como that. Con Gedeón, así como con el pueblo de Israel, just like with Gideon and the people of Israel, Dios va a traer una provisión especial sobre tu vida. God will bring special Dios va a provision traer for riqueza you. Sobre tu vida. God will bring Dios riches va a suplir over your life. Todas tus necesidades. God will Porque supply Él es el all que your conoce needs. Y sabe qué es lo que tú necesitas. Because he knows what you need. Algunos necesitan un poquito, otros necesitan más. Some of you need a little, maybe more. Unos es sanidad emocional. Some need emotional health. Unos sanidad espiritual. Some need spiritual healing. Otros sanidad física. Others need physical healing. Lo importante es que el Señor puede darnos todo eso. Well, it's important si is sales that God de la can give cueva. It all to us if you leave your cave. Yo quiero lanzarles un reto. I want to challenge you today. Que usted salga de la cueva el día de hoy. I want you to leave your cave. Es tiempo de que salgas de la cueva. It's time you leave your cave. Y que vayas a tomar lo que el Señor te ha prometido. And that you go and take hold of what God has promised for you. Desde que yo estaba orando, bueno, en algunas Biblias no dice trompeta. Some Bibles they don't use the word shofar, they use the word trumpet. Por la misericordia de Dios tengo dos Biblias que son una traducción literal del hebreo al español. I have two Bibles that are a literal translation from Hebrew to Spanish. Y la palabra correcta es shofar. And the correct word is shofar. Por aquello que el que quiera sonar la trompeta, si Dios lo unge, suene la trompeta. In case you're wondering, but if God anoints you to play the trumpet, play the trumpet. Pero yo tengo una convicción y esto es muy personal, es muy mío, no es la posición de la iglesia. But I have a very personal point of view on this. This is not the point of view of the church. A Dios le gusta escuchar el shofar. I believe God likes to hear the shofar. Así como Dios hizo un pacto con Israel, just like God made a covenant with Israel, a él le gusta este sonido. I believe he likes to hear this sound. He pasado orando, inquiriendo y clamando al Señor por una oración especial ahorita para el cierre. I've been asking God for a special prayer so that we can end today. Y el Señor me dijo, no la va a hacer usted. And the Lord said, don't pray yourself. La van a hacer todos. I want everyone to pray. Y vamos a decir por Jehová.
And we're going to say, we'll do this for Jehovah y por mí. And for myself. Vamos a cambiar el nombre de Gedeón por el suyo. We'll switch out the name of Gideon and put in your own name. Vamos a escuchar el sonido del shofar. We're going to hear the sound of the shofar. Y vamos a cantar una canción que dice que este es el día que el Señor ha preparado. And we're going to sing a song that says this is the day the Lord made. Y quien nos va a dirigir en esa oración va a ser Jim. And Jim will lead us in this prayer. Y Jim va a dirigirnos en la oración mientras nosotros sonamos el shofar. And Pastor Jim will lead us in this prayer as we blow the shofar. Yo creo en lo que establece la Biblia en Efesios de los cinco ministerios. I believe what the Bible established in Ephesians about the five ministries. Y reconozco que el de mayor autoridad espiritual es el ministerio apostólico. And I recognize that the ministry with the most authority is the apostolic. Y yo reconozco que Jim tiene esa unción especial. And I know that Jim has that special anointing. Y tiene ese manto. He has that covering. Y quiero, bueno, yo no, el Señor me dijo que él era el que debía orar por todos nosotros y guiarnos. And the Lord told me that Pastor Jim would be the one to pray for us and guide us. Y vamos a sonar los shofarot. And we're going to blow the shofar. Y vamos a decir por Jehová. And we're going to say that we do this through Jehovah y por mí. And for myself. Pues yo voy a salir hoy de la cueva y voy a obtener las victorias que el Señor me ha dado. Because today I'm going to leave my cave and take hold of the victory God has given me. Y ya para terminar antes de esto tenía que darles un anuncio del inicio y se me olvidó. I forgot there was a small announcement. Perdón, I had to make at the beginning. El 20 de enero comienza un seminario de profético que se va a llamar Cristo en el Tabernáculo. The 20th of February we're starting a course called Christ in the Tabernacle. Aquí va a ser en la Iglesia Unión. It will be here at Union Church. Los miércoles a partir de las 6:30 de la tarde. Wednesdays at 6:30. No sé si tiene un costo, creo que sí. Los que están interesados, favor llamar aquí con Joana. There's a small cost involved, and if you want more information, call the church secretary, Joana. Ajá. Pero ese va a ser el inicio de la escuela de profetas que vamos a establecer aquí en la Iglesia Unión. And this is the beginning of the school of prophets. Vamos a restaurar ese ministerio, amén. You want to restore the ministry of prophecy. Y a todos los profetas que han estado escondidos en una cueva, es tiempo de salir. And all of you prophets who have been hiding in a cave, it's time to leave it. Jim, por favor, ven y nos guías. Mientras Jim viene y toma su micrófono, vamos a sonar el shofar, amén. ¿Qué tal si se ponen de pie? So let's stand up. Y mientras lo sonamos, que el Señor le muestre cuál es la cueva que usted debe abandonar hoy. And as we blow the shofar, I ask God to show you what your cave is. Amen. Thank you, Lord, for this day that you've given us. Gracias, Señor, por este día que tú nos has dado. Thank you, Lord, for this new year that you've given us. Gracias, Señor, por este año nuevo que tú nos has dado. And Lord, we don't enter this year alone. We enter it with you. Y Señor, no entramos este año solos. Lo entramos contigo. But we enter with you confident that you are our God.
Y entramos este año con plena confianza que tú eres nuestro Dios. And we declare that this is a year of victory for your kingdom and for your people. Y declaramos que este es un año de victoria para tu pueblo y tu gente. And we thank you that the nations of the world are going to take notice of you this year. Y gracias, Señor, que las naciones se van a dar cuenta y van a hacer caso a ti, Señor. Because your mighty hand is going to be revealed. Porque tu mano poderosa va a ser revelada. And it is time for the voice of God to speak forth. Y es tiempo para que la voz de Dios sea proclamada y declarada. It is time for the church of Costa Rica to awaken to the call of God. Y es tiempo para que la iglesia en Costa Rica sea despertada al llamar de Dios. It is time for the church in Costa Rica to arise and take the calling that God has put upon this country. Y es el tiempo para que la iglesia en Costa Rica tome ese llamado que se ha sido dado sobre ella. It is time for the hand of the Lord to be revealed. Y es tiempo para que la mano de Dios sea revelada. In power, in signs, and in wonders. En poder y en señas y maravillas. And we declare that you are Lord of our lives. Y declaramos, Señor, que tú eres el Señor de nuestras vidas. And we thank you for your faithfulness in our lives. Y gracias, Señor, por la fidelidad que tú has tenido sobre nuestras vidas. You have not abandoned us. Tú, Señor, no nos has abandonado. Even though we have abandoned you. Aunque, Señor, te hemos abandonado a ti, Señor. But we come back in repentance and humility. Pero Señor, con humildad y arrepentimiento. And we come before you, our God, and we kneel before you. Y venimos delante de ti, Señor, y nos arrodillamos delante de ti. And we say, forgive us, Lord. Perdónanos, Señor. Forgive us, Lord, for our iniquities. Y perdónanos, Señor, por nuestros pecados. Forgive us for our sins. Y nuestras iniquidades, Señor. Forgive us for being silent. Y que perdónanos, Señor, por estar callados. And not speaking the name of Jesus. Y no declarar el nombre de Jesús. But Lord, in this new year, pero Señor, en este nuevo año, we rise up in you. Nos levantamos en ti, Señor. We rise up in you to be your children, your warriors. Nos levantamos en ti, Señor, para ser tu pueblo, sus hijos, tus guerreros. And we go forth in your name to conquer. Y salimos hacia adelante para conquistar, Señor. And take the land and take the areas that you've given us. Y tomar esa tierra, tomar eso que tú nos has dado. And we declare that the enemy will return what he has stolen. Y declaramos que el enemigo devolverá lo que ha robado. He will return to Costa Rica, to the churches of Costa Rica, what he has stolen. Y devolverá a las iglesias de Costa Rica lo que él le ha robado a ellas. And the voice of the Lord will be proclaimed in the mountains. Y una voz del Señor va a ser declarada y proclamada en las montañas. And in the valleys. Y en los valles. And every pueblo, and every town, and every city. Y cada pueblo, cada ciudad, Señor. That our God reigns. Que nuestro Dios reina. And he comes to walk with his people. Y él viene a caminar con tu pueblo, Señor. And to lead us forth into this year. Y que nos lleva hacia adelante al futuro lo que tú tienes en este año, Señor. Sí, this Señor. Is a year of advancement for the kingdom of God. Y este es un año donde el reino de Dios va a avanzar. And we thank you, God, that you can use us. Y gracias, Señor, que tú has escogido usarnos a nosotros. Nos we puedes. May be weak, we may come from poverty, who knows? We come from all kinds of things. Y somos débiles y tal vez venimos de un lugar de pobreza. But in you, Lord Jesus, we are called. Pero en ti, Señor, somos llamados. In you we are anointed. Y en ti somos ungidos, Señor. And in you we go forth to proclaim y en the ti, year, the jubilee year of the Lord. Y en ti venimos para declarar el año del jubileo del Señor. We proclaim the jubilee year of the Lord in this country. Y declaramos el año jubileo que viene sobre este país, Señor. Sí, Señor, sí, Señor. It's been 70 years since the Israelite entered Israel. The Jews entered Israel. Y Señor, han sido 70 años desde que los judíos volvieron otra vez al pueblo de Israel, tierra de Israel. I gotta rewrite that. There's been 70 jubilees between the first entrance of the land of Israel and now.
Ha habido 70 jubileos desde la primera vez que los israelitas entraron a esta tierra al día de hoy. And this is the 70th anniversary of the Jubilee year for Israel. Y este es el 70 aniversario, 70 jubileo para el pueblo de Israel. And we thank you for raising up Israel, Lord. Y gracias, Señor, por haber levantado a Israel. We thank you that when the Israeli troops entered Jerusalem on that day, the shofar was sounded. Y gracias, Señor, que en ese día que los soldados israelitas entraron a la ciudad de Jerusalén, sonaron el shofar. And protect. Lord, protect your nation, protect your people. Y Señor, pedimos tu mano de protección sobre esta nación, sobre tu pueblo, Señor. And we thank you for those that are bending the knee and recognizing Jesus as the Messiah. Y gracias, Señor, por aquellos que han doblado sus rodillas y han reconocido que Jesús es el Mesías. Thank you, Jesus, for the work you are doing. Y gracias, Señor, por lo que estás haciendo y la obra que estás haciendo. And Lord, hear our prayers this day. Y Señor, oye nuestras oraciones en este día. Rodney said we were all to pray. Y Rodney dijo que todos deberíamos orar ahora. It's your turn to pray. Y ahora es el tiempo de cada uno de ustedes de orar. It's your turn to dedicate your lives to the Lord for all that he has ahead for you this year. Y es el momento que cada uno de ustedes individualmente se dediquen su vida al Señor para este año, lo que él tiene para ustedes. Time to come out of the cave. Es el tiempo para salir de las cuevas. Time to stand up and be counted for Jesus. Es el tiempo para ponerse de pie y ser contado para Jesús. Time to go forward in the strength that the Lord will give you. Y es el tiempo de caminar en la fortaleza que el Señor te dé. That the nations of this world might see the victory of our God. Que las naciones de este mundo vean la victoria del Señor. People of God, pray right now. Pray, pray. Entonces el tiempo, cada uno ore individualmente delante del Señor y comprométase delante del Señor durante este año que viene, el 2016. Amén. Aleluya. Aleluya. Yo quiero motivarle a que usted realmente salga de la cueva. And I want to encourage you really to come out of that cave. Salga de su silla. If you have to come away from the chair where you are right now. Salga un pasillo, venga aquí al frente, no sé, pero salga de su silla. Come out up front if you want to move around. Be free to do what you feel you need to. Y vamos a escuchar el shofar. And we're going to listen to this proclamation of the shofar. Diga conmigo, por Jehová y por mí. Me. Por Jehová, Jehová y por mí. By Jehovah and for myself. Por Jehová, Jehová y por mí. Por Jehová, Jehová y por mí. Las cuevas hoy son destruidas. The caves are destroyed today. Las cuevas hoy son destruidas. Las cuevas hoy son destruidas. Las ataduras que te han tenido en oscuridad hoy son destruidas. Destruidas. Destruido. Destruido. Sea la luz. Sea la luz. Sea la luz. Sea la luz del Señor en nuestras vidas. Sea la luz del Señor en nuestras vidas. El temor no podrá vencernos. Sí, sí. The fear will not have El a place temor no anymore. Podrá tenernos atados. Sí. Fear will not take hold. Somos más que victoriosos. We are victorious, Jesus. Somos victoriosos. Somos victoriosos. El Señor nos ha dado la victoria. Victory. The Lord has given us victory. Yeah. Aleluya. No hay más cuevas. Sí, Señor. Sí, Señor. No hay más cuevas. No hay más temor. No hay más oscuridad. La luz está en nuestras vidas. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Gloria.